cuando has grabado todo un vídeo, estás recogiendo y dices, hostia, no he puesto el micro. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, por favor, obviemos mi pelo, ¿vale? Está natural y esto es lo que hay, con sus ondas naturales y preciosas. Y en el vídeo de hoy quiero enseñar compras acumuladas, compras que hice en Flormar y ya avisé hace un montón de tiempo, pero no lo quería poner todo de golpe, así que hoy, entre otro tipo de vídeos, pues toca las compras de... Las compras de Flormar. Es muy cortito, ya lo he grabado y sé que va a durar muy poquito, así que vamos a ello. Antes de enseñaros los productos, os recuerdo, por favor, si os gusta este tipo de vídeo, dale a like para que yo lo sepa y coméntame, pues, qué marca te gusta comprar, porque yo en Flormar la verdad es que no suelo comprar mucho. Vale, la razón por la que hice esta compra fue porque mi madre, tras mi abandono Casil, necesitaba cosas porque usaba las mías y ya no tenía. Así que compramos un variado de unas cuantas cosas y cuando llegamos a caja nos dijo la dependienta que si se llegaban a 50 euros te hacían el 25%. Entonces compramos más cosas para llegar a los 50 euros. Y entre ellas yo cogí algunas que quería probar desde hace tiempo y necesitaba y algunas que me llamó la atención simplemente. El primer producto al que me fui de cabeza fue un quitasmalte de estos de esponjita que metes el dedo y es maravilloso. Yo ya tengo uno de Kiko que utilizo para los esmaltes de todo tipo de colores y quería uno para esmaltes claritos. Me compré el de Primark, creo recordar, pero la esponja era malísima, así que seguía en busca y captura y esta me pareció una buena oportunidad. Lo probé unas cuantas veces y sí que es bastante rápido, sí que me gusta. El algodón se ve ahora mismo, por lo menos, enfócate, el algodón se ve ahora mismo bastante impregnado, no te deja rastro de algodón como por ejemplo ya me deja el de Kiko, que es un poco más antiguo, y bastante bien. La verdad es que por ahora me gusta mucho. Lo que no sé, por favor, si tú lo has probado, dímelo por comentario, si cuando se termina es posible cambiar la esponja o con la misma esponja pero otro líquido de esmalte, o me tengo que comprar uno nuevo, porque todavía no he terminado, entre comillas, con el de Kiko. El siguiente producto es relacionado también con uñas, se trata de un esmalte. Yo tengo uno, si no me equivoco nada más, es un tono azul verdoso que me regaló mi madre y la verdad es que me gusta, así que quise probar con uno de la gama mate que me llamaba bastante la atención y como no, un morado en mi eterna búsqueda de un morado perfecto. Y la verdad es que es un poco más negro gris de lo que me gustaría para el morado perfecto, así que pues sigo en la búsqueda de ese esmalte. La gama mate. En estas uñas se ha quedado un poco más brillante, en estas uñas se ha quedado un poco más mate y en esta está... I don't like this at all. No sé si se podrá apreciar, aquí está más brillante, aquí está un poquito más mate y esta es la odiosa y horrible uña. No sé, no me convence. Me lo seguiré poniendo porque es un tono que me gusta e intentaré buscar cuál es la mejor forma de aplicarlo. Eso sí, esto es una capa y está súper bien, en eso sí que me gusta. Maravilloso no tener que poner dos capas, pero el acabado no me termina. El pincel es muy finito. A mí me gustan los pinceles un poco más gruesos porque abarcan más las uñas, me parece más fácil. Esto al final tengo que dar muchas pasadas y no me gusta tanto, pero bueno. Y el tercer producto y último con el que me hice fue el limpiador de brochas, que sí que tiene un color muy parecido a mi adorado MAC. Para empezar, no me gusta nada el dispensador, me parece que se desaprovecha muchísimo producto, así que lo he probado un par de veces, pero no lo voy a probar más hasta que no termine el de MAC y entonces depositar este producto en aquel bote, porque aquí le puedo poner el dispensador de Flip Flip, que me parece lo más cómodo del mundo. Para enseñaros, pues lo he probado con pinceles para no desaprovechar producto en brochas grandes, la verdad, y lo limpia, pero me da la sensación de que necesita más cantidad que el otro. No se han quedado del todo limpias como a mí me gustaría, yo seguiría dándole, pero es que no quería desperdiciar más producto, la verdad, así que por ahora no volvería a comprarlo, si es que va a seguir así cuando le ponga el otro tipo de dispensador. Ya lo comentaré más adelante. Y
esos eran los tres productos con los que yo me hice. Si te ha gustado, por favor, dale a me gusta, suscríbete al canal para ver más vídeos de esto todos los domingos y algunos miércoles. Ahora en veranito subo más, aunque a la gente le gusta menos ver vídeos, pero bueno, yo soy así. Y la última cosa antes de irme es que, como veis, me compré solo tres cosas con una oferta de 50% porque no consigo o no he descubierto nada que me llame mucha atención desde hace algún tiempo. Me gustaría que me dijeses cuál es tu producto favorito de Formar, cuál me recomiendas. Sé que los delineadores están muy bien, pero los que yo he probado han sido los antiguos, no los reformulados, estos nuevos negros, y no me fío. Así que, por favor, dime cuál es tu favorito. Y por mi parte, nada más, que muchísimas gracias por estar ahí y nos vemos el próximo vídeo. ¡Chao!